El video reivindica la innovación del lenguaje y la experimentación formal más allá de los convencionalismos dominantes. Hoy abrimos este espacio al encuentro de la palabra y lo visual. Conoceremos de cerca a aquellos realizadores audiovisuales independientes que le dan vida a la imagen y, sobre todo, sensibilidad al relato. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Estamos desarrollando acá en Pasto un mediometraje, una parte del colectivo. Para el colectivo Caminantes, el momento ante la cámara es adoptado con la naturalidad del instante. No hay grandes personajes ni directores. El diálogo, la esencia y el desnudo interno integran una compilación de realidades. Hoy están con nosotros dos de sus integrantes y al final de esta nota también conoceremos su propuesta. Solista de música colombiana, su iniciación en el canto lo hizo en el grupo Amadeus. Actualmente es estudiante de música de la Universidad de Nariño y acaba de lanzar su primer trabajo discográfico denominado Soy. Su mayor interés es resaltar y exponer en Colombia y el mundo la música de Nariño. Daniel Quiñones es un productor musical e ingeniero de sonido en vivo. Desde niño estuvo involucrado en el mundo de la música y con el paso del tiempo ese interés se reafirmó. El siguiente invitado nació en el municipio de San Lorenzo, Nariño. Se dedica a la fabricación de calzado. Este oficio le permitió crear su propia microempresa y generar empleo para su familia. Hoy nos narra un poco sobre su diario vivir y sobre cómo fabricar calzado de excelente calidad. La pintura es una afirmación de lo visible que nos rodea y que continuamente está apareciendo y desapareciendo. A lo largo de la historia ha adoptado diversas formas según los distintos medios y técnicas utilizadas. Hoy Ciudad Recreada posibilita un espacio en el que se encuentran la técnica, el concepto y el color en un soporte bidimensional. Este, el de la pantalla de puntos de luz, el televisor. Dedicado al dibujo y a la pintura, sus trazos son el resultado de un estado consciente. Su obra es una gran línea de color y textura que se extiende hacia el norte y hacia el sur. El silencio del poeta, teatro multimedia, es una propuesta inspirada en la vida y obra de Aurelio Arturo, el poeta colombiano más importante del siglo XX, un hombre que partió desde el sur para iluminar nuestro norte. Esta obra nos muestra el conflicto del hombre sobre quién es, su vida austera, sobriedad y timidez. Hoy recrearemos esta propuesta y conoceremos un poco de sus creadores. Rafael Sanz, diseñador gráfico, realizador audiovisual independiente. Gracias al documental ha recorrido y reconocido la diversidad cultural de su región con el proyecto Ruta Sur Historias desde la Esquina para RTVC Señal Colombia. Hoy recreamos su relato.